¿Imaginas no sentir miedo? Pues el llamado mal de urbach es una enfermedad extremadamente rara en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre la enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial ante estímulos que a cualquier sujeto saludable le provocaría una fuerte reacción, desde expresiones positivas a negativas. Los pacientes con el mal de Urbach-Wüden no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camillo Huete la descubrieron en 1929 y apenas 300 casos se han identificado desde entonces.